Este canal está patrocinado por Zacatrus. Bienvenidos a Friki Guía. Vamos a ver las video reseñas de Chocobos Crystal Hunt, este juego de cartas que distribuye Last Level en España y que está aquí para echarnos una mano. Iván, de cuenta un juego. Hola Jota, ¿qué tal? Encantado de estar contigo para ayudarte a grabar esta reseña de este juego que tiene la buena pinta. Este juego que vamos a quitar el precinto, que ya sabéis que tendremos en el próximo fanzine, con demostraciones y partidas con nuestros amigos y compañeros del Lex Ludi y Malacitana. Así que vamos a quitar el precinto y vamos a ver qué tiene este Chocobos Crystal Hunt. Vamos a ello. Bueno, voy a estar quitando el precinto y vamos a ver la caja de este Chocobo Crystal Hunt, que la caja es muy bonita porque sí. Tiene así los chocobos de estos de Final Fantasy, los Bomb. Esto de aquí es un chocobo bien alimentado, esto es una especie como de seres voladores. Y le damos la vuelta y vemos que viene en inglés, en japonés, en francés, en alemán, en italiano y por supuesto en español. Perfecto. Ayuda a los chocobos a cazar cristales. Usa tu intuición y tu perspicacia en este trepidante y divertido juego que enganchará a jugadores de todas las edades. Incluye reglas en 6 idiomas. Bueno, pues bien aquí, pues eso. Vamos a ver la caja. Este chocobo que está acá, ahí sí capaz. ¡Se resiste! Sí, a ver, ahora. Ahí está. Y ¿qué vemos dentro de la caja? Pues dentro de la caja vemos pues reglamentos en inglés, en alemán, en español este que no vamos a quedar. Y pues ya está. Pues imagino que por aquí, si lo miramos por detrás, tendrá más idiomas, ¿no? Eso es en italiano, por un lado, y en español por el otro. Ya veis, pues es una hojilla por una cara, en plan folleto, y ya veis, súper fácil y rápido de ver el reglamento. Y dentro de la caja, pues vemos lo que es un inserto de cartón, y dentro lo que son las cartas que parece que tiene abre fácil, por aquí, por este lado. Sí, dale tú con la uña, porque yo... Yo... Ah, oh, bueno. Por aquí, a ver, perdón. Aquí parece... Y si no le meto un cartoncillo con el cúter... Ah, no, ya mira. Está, ya está. Ha caído. Ahí está. Ha caído. Cayó. Pues veis, pues eso. Las cartas que son también de grosor. Últimamente me gustan las cartas, verdad, que son, es gofrado, ¿vale? El aspecto no es liso. Pero el grosor está muy bien, o sea, es un grosor muy bueno. Y vienen pues un montonazo de chocobos en el reverso. Estos son troqueles. Sí. Toma. Ah, mira. Son troqueles muy, muy finos, es verdad. Pero son, pues estos son unas... Por detrás salen unos cristales y por delante salen pues los chocobos, los cristales. Y estas son de coronas. Fijaos qué finito es el troquel, ¿vale? Y sale muy fácil, ¿vale? Y estas de coronas, que son coronas por ambos lados. Y bueno, veis que por detrás, pues las cartas son el mismo reverso. Ese no sale tan fácil, ¿no? Está costando. Uy, vamos a dejarlo para después. Mira, esto de aquí es que son como... está como pegadito, sí, ahí. Ahora. Pero bueno, no sale fácil el troquel, pero bueno, ya veis, funcionar. Y por delante vemos pues un montonazo de chocobos. Un montonazo de chocobos bien alimentados. Y cristales rojos, azules, verdes y amarillos. Y luego vemos aquí una carta de un bomb. Una carta de estos bichejos voladores, como una especie de ojos. Las cartas tienen dibujos, son interesantes. Están muy certas. Pero pasa que son gofrados, depende de cómo te guste, pero bueno. Y ya está, esto es el contenido de este Chocobo Crystal Hunt. Tampoco tiene mucho más. Vamos a ver cómo se juega. Pues vamos a ver cómo se juega este Chocobos Crystal Hunt. Bueno, tiramos la caja. Y vamos, ¿cómo se juega? Bueno, si son de 3 a 5 jugadores, son 3 jugadores, se reparten al azar estas 3 piedras, estos 3 cristales, sin sortear el cristal amarillo, ¿vale? Que el cristal de tierra. En este caso ha salido este de aquí, el de fuego, el de agua y el de aire, ¿vale? Si fuesen 4 jugadores, pues habría que sortear también el de tierra. Y si fuesen 5, habría que sortear el chocobo, ¿vale? Y esto pues se daría uno a cada jugador. El jugador que le toque cada cristal coge una carta del cristal que le ha tocado, ¿vale? Que irá a su mano. Y aparte, una carta de chocobo gordo y el resto de chocobo gordos que no se usen en este caso como el de 3, pues van a la caja, de vuelta a la caja y no se juegan en esta partida. Si hubiese 4 jugadores, obviamente a este jugador habría que dar una carta de tierra. Y si hubiese 5 jugadores al que ha tocado esto, se quedaría sin cristal, ¿vale? Empezaría sin cristal. La partida la empieza el jugador que tiene el cristal de fuego. Y estas cartas, aunque las he puesto aquí a vista, son ocultas, ¿vale? Irían boca abajo ocultas. Estas fichas de puntos de victoria, por decirlo así, de victorias en la partida, se pondrían al lado del mazo y el mazo se barajaría. Y empezaría el turno. El turno es muy sencillo. Se empieza, cada jugador juega un turno y lo que hace, empieza el jugador que tiene la ficha de cristal de fuego y lo que se hace siempre en los turnos es, se roba una carta y después de robar la carta, el jugador puede decidir
si cazar, si mandar un chocobo a cazar. Fijaos que hay dos cartas de tipo de cartas de chocobo. Están los chocobos gordos y los chocobos normales, que no vamos a ir a ninguno. La que ha robado ha sido estos de aquí, que son los arimán, ¿vale? En este caso, pues tenemos que usar obligatoriamente el chocobo gordo. Enseñamos el chocobo gordo y decidimos robar una carta a otro jugador de la mano. En este caso, pues obviamente, imaginaba que robar a este y dice, venga, te robo esta de aquí. El chocobo gordo no se puede robar, entonces se la robaría a su mano. Si le hubiese cogido esta, pues le robaría cristal azul, ¿vale? ¿Por qué? Porque el objetivo del juego es juntar 6 cartas de cristal de cualquier tipo o reunir un cristal de cada tipo. Si un jugador junta un cristal rojo, un verde, un azul y un amarillo, en ese momento, cuando acaba su ronda, dice, lo he conseguido, se lleva una ficha de estas y acabaría la ronda, ¿vale? Cuando un jugador gana 2 rondas, acaba la partida, ¿vale? Cuando gana 2 fichas de estas, acaba la partida, ¿vale? Perfecto. ¿Qué pasa? Hemos dicho que usamos el chocobo para cazar, ¿vale? Después de usarlo, en este caso, no ha tenido éxito, el jugador pues se queda con su mano y le tocaría el siguiente en el sentido de agujarlo, que haría su turno exactamente igual, que roba una carta del mazo y ahora con las cartas que tiene en la mano, pues puede decidir ir a cazar. Fijaos, este jugador tiene en la mano un cristal verde y un azul. Y tiene el chocobo gordo. Pues venga, uso el chocobo gordo y voy de caza. Imagina, por ejemplo, que va de caza a este. Este se baraja. Y, por ejemplo, se le roba, por ejemplo, a esta carta de aquí. Fijaos, ha tenido mala suerte y ha cazado un monstruo, ¿vale? Cuando se caza un monstruo, ¿qué es lo que se hace? Se coge la carta, se descarta después de realizar su efecto y se hace el efecto del monstruo. Hay dos monstruos. Están los Arimán y los Bomb, ¿vale? A ver si cojo algún Bomb y lo enseño. Este es un Bomb. Los Bomb, ¿vale? Si se caza un Bomb, el jugador que coge el Bomb, en este caso este que ha cazado este Bomb de aquí, debe coger una de sus cartas sin enseñarlas, por ejemplo esta, y ponerla debajo del mazo, ¿vale? Perdería una carta, porque te has encontrado con el Bomb. Y si te encuentras con el Arimán, lo único que debes hacer, que le ocurrió en este caso, el jugador este se ha encontrado con el Arimán, ¿vale? Pues este jugador... Ahí está, sí. Eso es así. Este jugador, como ha cazado el Arimán, lo que debe hacer es enseñarle la mano al jugador este de aquí, ¿vale? Enseñarle a su mano para enseñarle lo que tiene, ¿vale? En todo caso, siempre que se encuentre un monstruo, el monstruo después se descarta, ¿de acuerdo? Y... tocaría el turno al siguiente jugador. El siguiente jugador roba una carta y le tocaría él. Fijaos, este jugador de aquí le ha salido un chocobo normal, ¿vale? En la mano. El chocobo normal, ahora le tocaría cazar. El chocobo normal se puede usar para cazar, ¿vale? Imaginaos que este jugador va a cazar a este. Se hace así, bueno, te robo a esta, ¿vale? Y ha salido esta de aquí, bueno, le devuelvo a su mano. Y esta carta volvería a la mano del jugador cazado. Y ahora, como usa un chocobo normal, puede seguir cazando, ¿vale? Puede seguir cazando hasta que quiera. La gracia del asunto del chocobo normal es que si se encuentra un monstruo, se descarta, ¿vale? Entonces puede seguir cazando hasta que encuentre, pues va cogiendo cristales, ¿vale? Lo bueno de los chocobos normales. Y ya está, en el momento que un jugador consigue, pues eso, un cristal de cada tipo o 6 cristales en total, los enseña, se coge una ficha y en el momento que un jugador gana 2 rondas, pues se acaba la partida. Ajá. Y ya está, esto es el Chocobos Crystal Hunt. Ya veis, un juego muy fácil. Sí, muy sencillito. Muy sencillito. De muy familiar también, yo diría, porque es un juego eso de una edad como la ves, Iván. Sí, las ilustraciones son muy chulas, sobre todo el tema, la gente que le guste el tema Final Fantasy, yo creo que lo va a disfrutar también mucho, pero el juego, aunque no conozca de nada la temática, que es fácil de aprender y muy chulo. Yo creo que va a venir muy bien para poder demostrarlo y jugarlo en el fanzine. Pues este juego eso, lo tenéis en el próximo fanzine para jugarlo y ahora demostraciones de este Chocobos Crystal Hunt. Esperamos que haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta el próximo vídeo.